Hola chiquillos, ¿cómo están? ¿Cómo están hoy día lunes? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Falta una semanita nomás para la prueba. Así que ahora no les queda más chiquillos que relajarse, no pueden comenzar a estresarse desde ahora en adelante. Como para los 8:50, perfecto, chacarero. Una semana de vida. Qué bueno, chiquillos, que estén bien. Chiquillos, les cuento que el viernes vamos a tener doble clase de matemáticas para alcanzar a resolver el modelo completo, ¿sí? Vamos a empezar a las 3 de la tarde el día viernes, ¿sí? Hasta las 6 y cuarto, ¿ya? Para que lo sepan y los que quieran participar de la clase pueden hacerlo. Vamos a tener obviamente descansos entre medio para que no sea tan terrible el tema. Esteban dice que le mande saludos. Saludos para ti. Colapso cerebral. Ya, chiquillos, entonces vamos a tener clases de las 3 a las 6 y cuarto, ¿sí? Por si acaso. Hacer un poquito más de 3 horas. Chiquillos, les carga la página a todos. No, si vamos a tener descansos también el viernes, si no todo puede ser trabajo. Viernes a las 3, por si acaso. También lo voy a poner en la página de Facebook para que los que no están ahora lo sepan. Ya, chiquillos, entonces comenzamos al tiro con los ejercicios. En el ejercicio que habíamos quedado el otro día, ¿se acuerdan? Quedamos en el 12, hicimos el 12 y ahora nos tocaría ir al 13. Nos tocaría ir al ejercicio 13, que es el que está aquí. Que dice: la expresión menos, paréntesis, 6 menos raíz de 6 al cuadrado es un número irracional. O sea, un número irracional positivo, un número racional positivo, un número racional negativo, un número irracional negativo y cero. ¿Cuál será? En este caso nos ponemos al tiro a trabajar, chiquillos, para no perder tiempo. Ah, una cosa. Para lo mismo, para no perder tiempo, voy a explicar a lo más dos veces cada ejercicio, o no, tres veces cada ejercicio, dependiendo si entienden o no entienden. ¿Sí? A lo más, ¿de acuerdo? Porque si no vamos a perder mucho tiempo. ¿Ya, chiquillos? Irracional negativo, me dicen. La D. Sin ver el solucionario, recuerden. Ah, racional negativo, me dicen. La C. La D, la C. Ya. ¿Qué es lo que harían ustedes para resolver este ejercicio, chiquillos? ¿Qué es lo primero que harían? ¿Qué es lo primero que harían ustedes para resolver? Perfecto, desarrollar el paréntesis. ¿Qué es el paréntesis? Un cuadrado de binomio. Perfecto. Entonces, esto sería así. El primero al cuadrado, que sería 36, menos el doble del primero por el segundo, es decir, 12 por raíz de 6, más raíz de 6 al cuadrado, que quedaría en 6. ¿Sí? Perfecto, entonces me queda, sumamos este con este, me queda 42 menos 12 raíz de 6. Y esto, fíjense que tenía un signo negativo antes, por lo tanto me queda al final, me queda 12 raíz de 6 menos 42. Estamos haciéndolo en orden por si acaso, pero sí vamos a alcanzar a hacerlos de geometría, así que tranquilidad.
Entonces, ¿qué puedo yo saber con esto? ¿Qué puedo saber cuando ya tengo un resultado más o menos final de... Ya no puedo hacer nada más aquí, ¿o sí? Podría factorizar, pero no sé si me sirva de mucho. Perfecto, tenemos que es un irracional porque tiene, está compuesto, digamos, por un número irracional. El raíz de 6 es un irracional. ¿Sí? Y además, sé que raíz de 6 es algo así como un 3, y algo. ¿Cierto? No, pues menos, un 2, y algo. Por lo tanto, el 12 por 2, y tanto me va a dar a lo más 24, un poquito más de 24. No me va a dar nunca 42. Por lo tanto, esta parte de aquí siempre va a ser mayor que esta parte de acá. Por lo tanto, el número va a ser negativo. ¿Sí? Por lo tanto, este numerito de aquí, que es lo mismo que este de acá, ojo que no cambié nada, ¿sí? Solamente lo resolví. Entonces sé que el raíz de 6 es un irracional, por lo tanto el número completo es un irracional. Y además sé que es negativo, por lo tanto la alternativa correcta era la letra D. ¿Se entendió? ¿O no, chiquillos? ¿A alguien le quedó alguna duda? ¿No? ¿Ya qué teníamos que saber entonces para resolver esta pregunta? Tenemos que saber resolver cuadrados de productos notables. Tenemos que saber productos notables. Y números irracionales. Acuérdense que en cada pregunta, irracionales. En cada pregunta vamos a ir viendo qué es qué es lo que necesitamos para resolver la pregunta. ¿Ya? Seguimos entonces. Perfecto, la raíz de 6 es siempre irracional. También eso lo necesitábamos saber. Seguimos. Viene una de logaritmos. Sea P, Q y R números mayores que 1. Si el logaritmo base 5 de P, de raíz de P, es mayor que el logaritmo en base 4 de Q, y eso es mayor que el logaritmo en base 3 de 2R, entonces se cumple que... Esta la hicimos la otra vez y no sé si se acuerdan que estaba un poco difícil de entender. Cuando aparecen letras, su mente explota. Ya. Entonces, lo que habíamos hecho la otra vez, yo no he podido encontrar otra forma de resolverla. Así que lo voy a hacer igual que la otra vez. Primero voy a trabajar para... A ver, lo que vamos a hacer es tratar de dejar ¿cómo se llaman? Todos los logaritmos con la misma base. Ese es nuestro fin, para poder comparar los argumentos, ¿ya? Esa es la idea ¿cómo se llama? De la pregunta. Tendríamos que dejar todos los logaritmos con la misma base para que de alguna forma podamos comparar los argumentos y poder llegar a una comparación entre P, Q y R, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer, como en esta parte y en esta parte,
el argumento tiene algo como extra a la letra, voy a trabajar estos dos logaritmos primero, ¿sí? Entonces, el logaritmo en base 5 de raíz de p es lo mismo que poner 1 medio por el logaritmo en base 5 de p. ¿Sí o no? ¿Estamos claros ahí con eso? ¿O no estamos claros? Ya. Entonces, yo también voy a saber que 1 medio logaritmo en base 5 de p es menor que el logaritmo en base 5 de p. ¿Sí? No mucho. Chiquillos, estas son propiedades de los logaritmos. Cuando yo tengo una raíz dentro del argumento del logaritmo, la raíz sale multiplicando al logaritmo como 1 partido en el índice de la raíz. En este caso el índice era 2, yo lo saco como 1 medio. Si el índice fuera 3, lo sacaría como 1 tercio. Si el índice fuera 10, lo sacaría como 1 décimo. ¿Sí? Es una propiedad. ¿Ya? Una propiedad de los logaritmos, y si no se la saben, les aconsejo que vean las clases donde están las propiedades del logaritmo, porque no puedo ponerme a repetirlos ahora las propiedades, ¿sí? Pero eso es una propiedad. Ya. Entonces, recuerden que lo que quiero, quizá me faltó mencionar eso. Lo que quiero hacer es dejar igualadas todas las bases y además los argumentos. Los quiero dejar de esta manera, o sea, limpiecita la letra, sin nada alrededor. ¿Sí? Ya, imagínense que, chiquillo, imagínense que el logaritmo de p vale 10. ¿Sí? Imagínense que el logaritmo de p vale 10. 1 medio por 10, ¿es menor que 10? Un medio por 10, ¿es menor que 10 o no? Ya. Por lo tanto, un medio por el logaritmo en base 5 de p es menor que el logaritmo en base 5 de p, porque es la mitad del logaritmo, como dice ahí Pony Salvaje. ¿Se entiende? ¿Se entiende ahora, chiquillos, los que estaban preguntando que por qué era menor? Los que tenían la duda. Ya, espero que les haya quedado claro ahora. Entonces, seguimos. Tengo ya listo mi primera resolución, digamos. Logré transformar esto que tengo aquí en algo que estaba despejadito la P, ¿sí? Luego voy a trabajar con este de acá. Ahora voy a trabajar con este de acá. Quiero dejar que haya una R sola dentro del argumento. Eso es lo que quiero hacer. Entonces tengo que el logaritmo base 3 de 2R es lo mismo, voy a ponerlo más acá para que me alcance. Ya. Logaritmo en base 3 de 2R, yo aquí tengo una multiplicación dentro del argumento. Por lo tanto, esto es lo mismo que poner logaritmo en base 3 de 2 más logaritmo en base 3 de r. ¿Sí? Perfecto, Bonnie Salvaje. Está una bala, Bonnie Salvaje, hoy día. Entonces, yo sé que esto claramente es mayor
que el logaritmo, uy, no me va a alcanzar. Esto es mayor que el logaritmo en base 3 de R, ¿sí? ¿Por qué? Porque le sumé algo acá, ¿sí? O al contrario, para pasar de aquí a acá, le resté algo al logaritmo, pues le resté el logaritmo en base 3 de raíz de 2, perdón, de 2. ¿Ya? Por lo tanto, tengo ahora esta igualdad, o sea, esta desigualdad. Tengo que logaritmo en base 3 de 2R es mayor que el logaritmo en base 3 de R. ¿Sí? Ya, chiquillos, concéntrense. Tengo estas dos desigualdades. ¿Cómo las voy a utilizar ahora? ¿Cómo las voy a utilizar? Fíjense bien. Aquí yo voy a escribir de nuevo esta desigualdad. Ojo con lo que voy a hacer. Voy a escribirla de nuevo. Con este color. Logaritmo en base 5 de raíz de P. Estoy escribiendo lo mismo que sale arriba. Logaritmo en base 4 de Q. Mayor que el logaritmo en base 3 de 2R. Y fíjense lo que me dicen acá. Que esto que tengo acá es menor que el logaritmo en base 5 de P. Y que esto que tengo aquí es mayor que el logaritmo en base 3 de R. Perfecto. Les agregué las otras dos desigualdades que yo encontré. Le agregué a la desigualdad original las dos desigualdades nuevas que yo encontré. ¿Se entiende hasta ahí, chiquillos? Quiero ir paso por paso aquí porque es complicadísimo este ejercicio. Y yo creo que en una prueba como que a nadie se le ocurriría hacerlo en realidad. Ya, se enredaron con lo último. Ya, fíjense bien que yo escribí la desigualdad original aquí. Esta de aquí es la misma que tengo acá. Uy, la flecha fea, ahí sí. Ya, pero yo ahora había encontrado dos desigualdades nuevas, esta que está aquí y esta que está acá. Entonces yo de esta desigualdad sé que el logaritmo en base 5 de raíz de P es menor, que es lo que puse aquí, que el logaritmo en base 5 de P. ¿Sí? Uy. Ya. Y además tengo que el logaritmo en base 3 de raíz de 2, fíjense que lo que tengo acá es lo mismo que lo que está justito acá arriba. Es lo mismo, simplemente se lo agregué acá. ¿Ya? Por lo tanto, tengo una desigualdad un poquito más grande. Pero ahora yo la voy a achicar, ¿sí? No voy a escribir ni esto ni esto, ¿sí? Y como esto, como el logaritmo en base 5 de raíz de P es menor que el logaritmo en base 5 de P, logaritmo en base 4 de Q también va a ser menor que el logaritmo en base 5 de P, por transitividad, chiquillo. No lo voy a escribir porque lo que yo quiero es lo que dice ahí. Igualamos las bases ahora voy a hacer ese proceso, pero lo primero que quiero dejar es libre los argumentos, ¿sí? Para poder compararlos después. ¿Ya? Quiero dejar libres los argumentos. Entonces, voy a escribir logaritmo en base 5 de P es mayor que el logaritmo en base 4 de Q
y eso es mayor que el logaritmo en base 3 de R. Bien, Connie Rojas. Se puede igualar las bases, eso es lo que vamos a hacer ahora, de hecho. Se puede igualar desde el principio, pero es lo mismo, tendríamos que hacer la misma... tendríamos que hacer el mismo proceso después, ¿sí? Así que es lo mismo. ¿Ya? Entonces, tengo esta desigualdad que es un poquito más fácil porque tengo los argumentos despejados, si se puede decir así. ¿Ya? Entonces, ahora lo que voy a hacer es igualar las bases. ¿Cómo voy a igualar las bases? Quiero que pongan mucha atención aquí. Voy a hacerlo con un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, si P vale... ...25. ¿Sí? Voy a hacer con ese ejemplo. Entonces, logaritmo en base 5 de 25, ¿cuánto sería? Dos, ¿cierto? Entonces, yo tengo que elevar 5 elevado a 2, me da 25, ¿cierto? Pero si yo pusiera el logaritmo en base 4 de 25, ¿cuánto me daría? ¿Sería mayor o menor que 2? ¿Sería mayor o menor que 2, chiquillos? ¿4 elevado a 2 me da 16? ¿Sí? Entonces yo tengo que elevar 4 elevado a un número más grande que 2 para que me dé 25, porque 4 elevado a 2 me da 16, me da un número menor que 25. ¿Se ve que tiene que ser mayor que 2? El 25 lo puse como un ejemplo nomás, chiquillo. Lo puse como un ejemplo para que entendamos... para que entendamos un poco esto. Con 100, no sé si sería más fácil, en realidad, es como lo mismo. Ojo, chiquillos, que el 5 ya está dado. Yo no podía reemplazar 10 en el 5. Entonces, 4 elevado a ¿cuánto me da 25? El x tiene que ser mayor que 2, porque 4 elevado a 2... es 16, por lo tanto para que llegue a 25 tiene que ser un número más grande. Por lo tanto, esto tiene que ser mayor que 2. Y eso es igual a el logaritmo en base 5 de 25. Por lo tanto, logaritmo en base 4 de 25 es mayor que el logaritmo en base 5 de 25. Y como habíamos dicho que le dimos a P el valor de 25, entonces lo vuelvo a reemplazar. Me queda que el logaritmo en base 4 de P es mayor que el logaritmo en base 4 de P. Perdón, en base 5 de P. ¿Sí?
Por lo tanto, tengo aquí lo que dice Felipe Salazar, que si tengo el mismo argumento y distinta base, el logaritmo de menor base es mayor que el logaritmo de mayor base. ¿Sí? Fíjense, aquí tengo el logaritmo de menor base y aquí tengo el de mayor base. Y el de menor base es mayor que el de la base más grande. Por lo tanto, acá voy a ocupar lo mismo. El logaritmo, entonces, voy a ponerlo de otro color. El logaritmo, claro, entre más chica la base, más grande es el logaritmo, siempre y cuando el argumento sea el mismo. Entonces aquí el logaritmo en base 3 de R va a ser mayor que el logaritmo en base 4 de R. ¿Sí? Ojo, chiquillos, no estoy comparando la P, la Q y la R. Estoy comparando la P con la P y la R con la R. ¿Sí? No estoy, ahora recién voy a poder comparar la P, la Q y la R. Entonces ahora voy a escribir una desigualdad parecida a la que está acá arriba. Voy a copiar esta. Va a ser logaritmo en base 5 de P mayor que el logaritmo en base 4 de Q mayor que el logaritmo en base 3 de R, y le voy a agregar acá con otro color que esto, por lo que tengo acá, es menor que el logaritmo en base 4 de P, y esto de aquí es mayor, por lo que tengo acá, que el logaritmo en base 4 de R. Entonces ahora tengo 3 logaritmos con la misma base, por lo tanto voy a poder comparar, ¿sí? Entonces tengo finalmente que el logaritmo en base 4 de P es mayor que el logaritmo en base 4 de Q, y eso es mayor que el logaritmo en base 4 de R. Por lo tanto, como los logaritmos tienen la misma base, yo puedo decir que P es mayor que Q es mayor que R, que es la letra A. ¿Se entendió, chiquillos? Yo reconozco que está muy enredada esta pregunta. Muy, muy enredada. Pero la idea era poder dejar dejar la base igual, ¿sí? Y dejar los argumentos sin ninguna cosa extra que me molestara, ¿sí? Esa era la idea. Se podría inferir, pero es que no siempre se va a cumplir, ¿ya? En este caso podríamos haber dicho al tiro que P es mayor que Q y es mayor que R, ¿sí? Pero no podríamos, por ejemplo, si yo sé que los logaritmos, mientras más grande la base, menor es el logaritmo, no podríamos haber inferido que P es mayor que Q es mayor que R, porque ¿por qué no? Porque podríamos haber supuesto que son iguales, ¿sí? Mejor asegurarse, como dice ahí Chacarero con ají. ¿Sí? Es como, es posible inferirlo, pero no siempre les va a resultar tan fácil, tan claro de ver. Lo de mayor base es menor que el de menor base. Sí, siempre se va a cumplir eso, Esteban, pero exacto, siempre que tengan el mismo argumento, ¿ya? Entonces lo que yo hice, chiquillos, acá fue primero despejar los argumentos, dejar las letritas solitas, porque yo tenía información de la letra, nada más, ¿sí? Y finalmente igualar las bases, que fue lo que hice aquí al final. ¿Ya? Entonces, ¿qué teníamos que saber aquí? Teníamos que saber
Teníamos que saber que esto teníamos que saber, que a igual argumento, el logaritmo de menor base va a ser mayor que el de mayor base. ¿Sí? Eso es lo que teníamos que saber, esta propiedad de los logaritmos, que probablemente, o sea, en el colegio no se enseña así como propiedad como tal, porque se puede deducir como lo hicimos acá. ¿Sí? Ya, chiquillos. Vamos a seguir entonces con el siguiente ejercicio, que dice así. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas? Raíz de 3 más 4 al cuadrado es igual a 19. Raíz de 5 más 1 por raíz de 5 menos 1 es igual a 2. 2 por raíz de 50 más 4 por raíz de 18 dividido en raíz de 8 es igual a 11. ¿Cuál de las alternativas, chiquillos, podrá ser la correcta? Chiquillo, la 1 es falsa, me dicen. ¿Por qué la 1 por descarte, chiquillos? ¿Cómo hicieron ese descarte? Estoy esperando sus respuestas. Perfecto. Raíz. Ojo, raíz de 3, no raíz de 4, poní salvaje. ¿El 8 se puede pasar a la raíz? Sí, se puede pasar a la raíz. Quedaría 64 por 3. Y eso tampoco tiene raíz exacta. Ya. Hagámosla una por una. La 1, entonces. Tengo un cuadrado de binomio, por lo tanto lo voy a resolver. Tengo raíz de 3 más 4 al cuadrado. Entonces sería el primero al cuadrado, que es 3, más el doble del primero por el segundo, sería 8 raíz de 3, más 16. Eso sería 19 más 8 raíz de 3 y esto es claramente diferente de 19, independiente de lo que yo pueda hacer con esta raíz de 3. ¿Sí? Por lo tanto, esta es incorrecta. La 2 me dice que tengo esta multiplicación de raíces. Cuando yo tengo una multiplicación de raíces, chiquillos, puedo juntarla, ¿sí? Entonces me quedaría la raíz de 5 más 1 por raíz de 5 menos 1. ¿Sí? Por lo tanto, ¿esto qué es? Una diferencia de cuadrados. Por lo tanto, esto me queda raíz de 5 menos 1. Y eso es igual a la raíz de 4, que es 2. Por lo tanto, la 2 también es verdadera. Suma por diferencia, perfecto. La 3. La 3, yo lo que haría sería
tratar de dejar todos como un raíz de 8 o raíz de, con un raíz de 2 más me parece mejor. Entonces, el 50, 2 por raíz de 50 es lo mismo que poner 2 por 25 por 2, ¿cierto? 25 por 2 es 50. 4 por raíz de 18, 18 le puedo poner 9 por 2, ¿cierto? Y raíz de 8 yo lo puedo escribir como una raíz de 4 por 2. Entonces, tengo que la raíz de 25 es 5, por lo tanto me quedaría 10 por raíz de 2, más 3 por 4, 12 por raíz de 2, más 2 raíz de 2. Eso es igual, se me van las raíces de 2 y me queda que es 22 dividido por 2 y eso es igual a 11. Por lo tanto, la 3 también es correcta. Finalmente, la alternativa correcta es la letra D. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con alguna de las que hicimos? ¿Todo clarísimo? La 1 no era, por si acaso, porque me quedaba 19 más algo. Y 19 más algo claramente es distinto a de 19. ¿Sí? Cuando hay dos raíces abajo, ya, yo hice así como abreviado, pero lo que correspondería hacer aquí sería factorizar por raíz de 2. Me quedaría raíz de 2, 10 más 22, y abajo me queda 2 raíz de 2. Y ahí quizás se ve más fácil que se eliminan. Y ahí me queda 22 dividido por 2 igual a 11. Yo aquí como que abrevié este paso. Pero por eso es que se puede, porque yo puedo factorizar, ¿sí? Si no se puede factorizar, no se puede eliminar. La 2, yo tengo que cuando tengo una multiplicación de raíces, cuando tengo una multiplicación de raíces, la cantidad subradical, o sea, se pueden juntar, ¿sí? Eso en palabras simples. Las raíces se pueden juntar en una sola, ¿sí? Es como que yo pusiera raíz de 25 por 2 es lo mismo que raíz de 25 por raíz de 2. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces yo las puedo juntar. Entonces aquí yo las junté en una sola y me quedan sus argumentos multiplicados. Ojo que los argumentos tienen que tener la misma operación que hay acá. Perdón, no argumento, cantidad subradical. Entonces, me queda multiplicado el raíz de 5 más 1 por el raíz de 5 menos 1 y eso es una diferencia de cuadrados que ustedes lo tienen que saber. Se resuelve como el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces el primero al cuadrado era raíz de 5, al cuadrado es 5 y el segundo al cuadrado que es 1, me queda 1 y entre medio va un menos, recuerden. Por lo tanto, 5 menos 1, 4, raíz de 4 es 2. Entonces para este ejercicio, tenían que saber las propiedades de las raíces. Propiedades de las raíces. Y productos notables también. Porque estaba el cuadrado de binomio y la diferencia de cuadrado. Eso, suma por diferencia. Factorizar también. Factorizar también tenían que saber. ¿Sí? Entonces la alternativa correcta era la D, solo 2 y 3. Antes de seguir, les quiero contar que los espíritus emprendedores resuelven problemas. Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. Tengo toda la fe en que vamos a alcanzar a resolverlo, porque el viernes recuerden que hay una maratón de clase.
Así que sigamos nomás. Dice, sea Q una aproximación por exceso a la centésima de raíz de 2 y P una aproximación por defecto a la centésima de raíz de 2. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas? Q es igual a P. P más Q dividido en 2 es igual a raíz de 2. Y Q es igual a raíz de 2 por K, con K un número real positivo. ¿Cuál será la alternativa en este caso? Chiquillos, ¿cuál es la alternativa correcta? ¿No saben? ¿Qué les tinca? Recuerden que el viernes hablamos de las aproximaciones por exceso y por defecto. No es necesario resolver raíz de 2. Me dicen que ninguna de ellas. Me dicen que Q es mayor que P. Vamos a ponerlo por aquí, a un ladito. Ojo, chiquillos, no es necesario resolver raíz de 2. ¿Sí? Es necesario simplemente saber qué es aproximación por exceso y aproximación por defecto. Eso es lo necesario. Perfecto. Recuerden que la que era por defecto dejaba el numerito, en este caso la centésima, la deja igual. Y por exceso siempre se suma 1, perfecto. Por lo tanto, siempre yo tengo esto que está acá, que lo dijo Felipe Salazar. Q, que es una aproximación por exceso, siempre va a ser mayor que P, que es una aproximación por defecto. ¿Sí? Porque en la aproximación por exceso siempre se suma 1 al numerito, en este caso a la centésima. Defecto no es lo mismo que truncar en realidad. No es lo mismo que truncar. O sea, es como... Sí, es que no es lo mismo, pero es igual. Como que se hace de la misma forma. ¿Sí? Como que se corta simplemente el número y no se le hace nada al anterior. ¿Sí? Sí, pues, por eso. Es como lo mismo, pero no es igual. Ya. Entonces, como tengo esto, al tiro sé que la 1 no. ¿Sí? ¿Se entiende por qué la 1 no es? Además, yo sé que la Q también es mayor que raíz de 2. Y sé que P es menor que raíz de 2. También sé esto de aquí. ¿Sí? La 2. ¿Qué me dice la 2? Me dice que P más Q dividido en 2 es igual a raíz de 2. ¿Será correcta esta alternativa, chiquillo? P y Q, perfecto. Eso es una forma de verlo. P y Q tendrían que ser iguales para que se cumpla. Y además, ojo, además, P y Q son números racionales. ¿Sí? Y raíz de 2 no es un número racional. Y la operación entre números racionales me da un número racional. Por lo tanto, por eso que esta de aquí no puede ser. Además de que porque P y Q tendrían que ser iguales, como dice ahí Felipe Salazar.
Sí. ¿Se entiende que la 2 tampoco es por eso? Vamos a ponerle aquí que P más Q es racional. Y raíz de 2, uy, es irracional. La definición más simple de número racional y número irracional, chiquillos, es que el número racional se puede escribir como una fracción en donde el numerador y el denominador sean números enteros. Y el irracional no se puede escribir de esa manera. No se puede escribir como una fracción en donde el numerador y el denominador sean números enteros. ¿Sí? Esa es la definición simple de número racional y número irracional, la diferencia. ¿Se entendió la diferencia o no se entendió? Ya, perfecto. Entonces, por eso que esta no puede ser un número irracional igual a un número racional. Por lo tanto, la 2 tampoco puede ser. Y finalmente, me dice que Q es igual a raíz de 2 menos K. ¿Qué pasa con esta? Donde K es un real positivo. Real positivo. Perfecto. Acuérdense que Q era mayor que raíz de 2, porque es la aproximación por exceso. ¿Sí? Por lo tanto, para que Q, o sea, en este caso, fíjense que esto me dice que Q más K es igual a raíz de 2. Pero si yo a Q le sumo un real positivo, me queda aún más grande. Q es mayor, es menor que Q más K. Por lo tanto, esto de aquí no puede ser igual a esto de acá. ¿Sí? ¿Se ve eso, chiquillos? Aquí lo que hice fue pasar la K hacia el otro lado. Eso fue lo que hice. Pero, como Q era mayor que raíz de 2, Q más K no puede ser igual a raíz de 2. ¿Sí? Por lo tanto, esta tampoco es correcta. Finalmente, la alternativa correcta era la que me dijeron por ahí, que era la E, ninguna de ellas. Entonces, ¿cuáles son los contenidos que teníamos que saber aquí? Era aproximaciones por exceso y defecto, diferencia podríamos poner entre números racionales e irracionales. ¿Alguna duda con esta, chiquillos? ¿En alguna de los ítems de las afirmaciones? ¿O seguimos nomás? Sigamos, perfecto. Entonces, dice acá, dice, si el área de una figura plana está representada por la expresión 1, x al cuadrado más 4x más 4, entonces la figura puede ser un cuadrado del lado x más 2. 2, x cuadrado menos 9, entonces la figura puede ser un cuadrado del lado x menos 3. Y x cuadrado más 7x más 12. Entonces la figura puede ser un rectángulo donde uno de sus lados es x más 4. ¿Cuál de las siguientes, o sea, cuál de estas son verdaderas?
La 1, dicen que es verdadera. La 1 y la 3. Veamos una por una. La primera me da esta expresión, x cuadrado más 4x más 4. ¿Sí? Entonces, lo que podemos hacer aquí es verificar esto de acá mejor. Eso vamos a hacer. Entonces, me dicen el área, ¿sí? Me dicen el área, por lo tanto, el área de un cuadrado se calcula como multiplicando lado por lado, ¿sí? Por lo tanto, veamos si este lado me da eso que me dice acá. Lado por lado sería esto, que es lo mismo que x más 2 al cuadrado. Y eso sería x al cuadrado más el doble del primero por el segundo, que sería 4x más 4. Por lo tanto, me da lo mismo que está aquí. Por lo tanto, esto sería correcta. La 2 me dice que puede ser un cuadrado de lado x menos 3. Si fuera un cuadrado de lado x menos 3, se calcula, el área se calcula de la misma forma. X menos 3 por x menos 3. Eso sería igual que x menos 3 al cuadrado. Esto es x al cuadrado menos 9x más 9. Esto es distinto de x cuadrado menos 9, por lo tanto la 2 es incorrecta. ¿Sí? Y finalmente, la 3 me dice que la figura puede ser un rectángulo donde uno de sus lados es x más 4. Aquí tenemos que utilizar la factorización sí o sí. X cuadrado más 7x más 12. Entonces recuerden que tienen que ser dos números que sumados me den 7 y multiplicados me den 12. ¿Cuáles son esos números? Acá recuerden que tengo que rellenar con los numeritos que me den. Perfecto. Entonces va a ser más 3 y más 4. Por lo tanto, efectivamente es un rectángulo porque tiene lados distintos, donde uno de sus lados es x más 4, por lo tanto la 3 es correcta. Y finalmente la alternativa correcta era la letra C. ¿Sí? Entonces aquí teníamos que saber factorización, factorizar y productos notables también, de nuevo. Y también cómo calcular el área de un cuadrado. Es que las tres se pueden hacer de la misma forma. Eso, calcular el área. Perdón, las dos, la 1 y la 2 se pueden hacer de la misma forma en que hice la 3. ¿Sí? Pero yo las quise hacer diferente, quizá las debería haber hecho igual. ¿Sí? Igual podría haberla hecho de esta forma, podría haber encontrado un numerito que me diera, que multiplicado con esto me diera esto de acá. También lo podría haber hecho así, pero es más fácil. ¿Ya? Y área de figuras planas, vamos a poner aquí. Ya, sigamos. Dice, se tienen 16.000 pesos en monedas de 500 pesos y de 50 pesos. Si el total de monedas es 50, entonces la cantidad de moneda de 500 pesos es... Ya entramos aquí a las ecuaciones, a los sistemas de ecuaciones. Me dicen que es la A, la B,
La o la B. Hagámosla. Ya. Me dicen que tengo 16 mil pesos, pero en monedas de 500 y en monedas de 50, ¿cierto? Por lo tanto, yo voy a tener X monedas de 500 más Y monedas de 50, y eso me tiene que dar 16 mil. ¿Sí? Además, la cantidad de monedas de 500 y de 50 tiene que ser 50. ¿Sí? ¿Se entiende cómo armé esto? Esto es lo importante del ejercicio. ¿Cómo llegar a armar estas dos ecuaciones? No importa si lo hicieron de otra forma, chiquillos. Está bien que lo hagan de distintas formas. Siempre recuerden que casi todos los ejercicios tienen más de una forma de hacerse. Entonces, ahora tengo un sistema de ecuaciones y lo único que tengo que hacer es resolverlo, ¿sí? Porque tengo dos ecuaciones y dos incógnitas, por lo tanto puedo resolver el sistema. Entonces lo voy a resolver. De esto sí que no me acuerdo de los nombres de los tipos de resolución. Por reemplazo, no sé cómo se llamará este, pero de aquí voy a despejar X, ¿sí? Ah, no, mejor voy a despejar. Ah, sí, voy a despejar X. Ya, por lo tanto, me queda X es igual a 50. Voy a ponerlo con otro color mejor. O por igualación, como ustedes quieran hacerlo, chiquillos. Entonces, X es igual a 50 menos Y. Recuerden que hay varios métodos de resolución de sistemas de ecuaciones, ¿sí? Por lo tanto, ustedes pueden hacerlo por el que quieran. Ya, entonces tenemos esto de aquí, por lo tanto lo voy a reemplazar acá arriba. Me va a quedar 50 menos Y por 500 más 50 y... me equivoqué. Más 50 y eso es igual a 16.000. Creo que debía haberlo hecho al revés, pero no importa. Ya, entonces 500 por 50, ¿cuánto es? ¿25.000 menos 500 y más 50 y es igual a 16.000? Entonces, me quedaría acá, voy a seguir acá, 25.000 menos 450 y igual a 16.000. Entonces, voy a pasar este hacia acá y este hacia allá. Entonces me queda 25.000 más 16.000 igual a 450 y. Esto me va a quedar 41.000 igual a 450 y. A menos, tienen toda la razón. Ojo, chiquillo, aquí me equivoqué yo. Es menos 16.000. Me equivoqué, chiquillos. Entonces me queda 9.000. Igual a 450 y. Entonces y va a ser igual a 9.000 dividido en 450, se me va un cerito y es igual a 20. Pero y
eran las monedas de 50, ¿sí? Y a mí me preguntan por las monedas de 500, por lo tanto reemplazo acá. Voy a hacerlo con otro color. X era igual a 50 menos y. Y es 20, por lo tanto 50 menos 20, X 30. Chiquillos, ¿pueden mandarle ahí al compañero el link que dio delante el profe Nico, porfa? Para que se puedan meter a la página, que yo no lo tengo. Ya. Entonces la alternativa, gracias Chacarero, la alternativa correcta era la letra B. Las monedas de 500 las monedas de 500 son 30, ¿sí? ¿Se entendió esta? ¿Se entendió esta pregunta, chiquillos? De cualquier manera, chiquillos, la clase va a estar grabada, así que no se preocupen si no la pueden ver hoy día, la pueden ver mañana cuando la suban, ¿ya? Ya, entonces, ¿qué teníamos que saber aquí? Teníamos que saber plantear ecuaciones. Plantear ecuaciones. ¿Se subió la clase anterior, por si acaso? Plantear ecuaciones y resolver sistemas de ecuaciones. Sistemas de ecuaciones. Bueno, y más básicamente resolver ecuaciones. Vamos a seguir, chiquillos. Ya, dice. Para x distinto de 0, la expresión 1 más 1 partido en x más 1 partido en x cuadrado es igual a... Esta está más simple que las anteriores. La A, dicen. Resolvámosla al tiro. Yo tengo tres fracciones, digamos, tres números irracionales, y lo puedo resolver como una suma de fracciones, ¿sí? Donde tengo un denominador común, que sería el mínimo común múltiplo, que en este caso es x cuadrado, ¿sí? Entonces, aquí se supone que está partido por 1, entonces 1 en x cuadrado sería x cuadrado por 1, x cuadrado, más. X en x cuadrado, x. X por 1, x. Más 1. ¿Sí? Por lo tanto, esta es simplemente la A. Está súper corta de hacer esta pregunta. ¿Y qué necesitamos saber aquí? Operatoria con fracciones algebraicas. Operatoria con fracciones algebraicas. Nada más que eso. ¿Ya, chiquillos? Vamos a seguir entonces para ir avanzando lo más rápido que se pueda. ¿Alguno le quedó alguna duda en esta pregunta? Háblele ahora o calle para siempre. Nada. No. Después pueden ver la clase de nuevo siempre, chiquillos. Así que tranquilidad. ¿Sigo o no sigo? Ya, voy a seguir porque nadie dice nada. Ya dice acá. Sean A, B y P números reales, tales que A es mayor que B
Y P es igual a A cuadrado menos B cuadrado partido en A cuadrado menos 2AB más B cuadrado. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera? Siempre verdadera. ¿Cuál será, chiquillo? B, dicen. La B o la D. Ya, la voy a hacer al tiro, ¿sí? Para que no perdamos más tiempo. Son números reales, me dice. Ya, entonces, fíjense que acá tengo una diferencia de cuadrados y acá tengo un cuadrado de binomio, ¿cierto? Entonces, lo primero que voy a hacer es resolver estas cositas de alguna forma. Entonces, A cuadrado menos B cuadrado, yo lo puedo escribir como A menos B por A más B. Y abajo, esto de aquí yo lo puedo resolver como A menos B al cuadrado. ¿Sí? Entonces, como A es mayor que B, yo puedo, porque no son iguales, entonces puedo eliminar aquí este con uno de los de aquí. Por lo tanto, me va a quedar que P es igual a A más B dividido en A menos B. ¿Sí? Entonces, como A es mayor que B, tengo aquí que A menos B es mayor a cero. ¿Sí? Pero no puedo saber nada más porque no me dicen si son reales, positivos o negativos. Así que vamos a dejarla ahí nomás y vamos a ir viendo por una por una. ¿Sí? P igual a 1 no puede ser porque A más B y M, o sea, porque A y B son diferentes. ¿Sí? Por lo tanto, no pueden ser igual a 1 esto, ¿ya? Porque si fuera igual a 1, me diría que A más B es igual a A menos B. Y eso no es correcto. Por lo tanto, la 1 es incorrecta. Y dice, si B es negativo, por lo tanto, P es menor que 1. ¿Sí? Entonces, si B es negativo, si B es negativo, claro. Claro, arriba quedaría una resta y abajo quedaría una suma. Perfecto. Entonces esto sería como lo mismo que poner A más menos B dividido A menos menos B, una cosa así. Entonces me quedaría A menos B dividido A más B. Como A más B sería, es mayor que A menos B, por lo tanto esto de aquí es menor que 1. ¿Sí? También podrían sustituir por números reales, pero recuerden que dice siempre. Cuando dice siempre, no les recomiendo sustituir por números reales, ya que con números reales se van a un caso en específico. Puede ocurrir que en otro caso no ocurra eso. ¿Sí? Por lo tanto, no les recomiendo reemplazar cuando me dice siempre. ¿Sí? Ya. Entonces, la 2 era correcta, dijimos. Después me dice que P es mayor que 1, pero ojo, que P mayor que 1
No es con esta condición de acá. ¿Sí? Así que no podemos, ¿cómo se llama? No podemos utilizar esta misma condición. Por lo tanto, tenemos que tener lo que teníamos en un comienzo. Y que P sea mayor que 1, me exige que todos los números sean positivos. ¿Sí? Y yo no sé si todos los números son positivos. Por lo tanto, la C tampoco es correcta. Y si B es positivo, entonces P es menor que 1. Y ya vimos que acá esto es menor que lo de arriba. Por lo tanto, esto es mayor que 1. Esto que tengo aquí. Creo que está mal lo que acabo de decir. Pero me van entendiendo, chicos. ¿Sí? Ya. Además, chiquillos, la C tampoco puede ser porque dijimos que en esta condición P era menor que 1. Entonces, no siempre P es mayor que 1. ¿Sí? Y finalmente, que P igual a 0 es imposible porque A es distinto de B. Por lo tanto, no podría en ningún caso anularse lo que está arriba. ¿Sí? Por lo tanto, esa tampoco es correcta. Finalmente, la alternativa correcta es la letra B. Entonces, ¿qué teníamos que saber en este caso? Teníamos que saber fracciones algebraicas de nuevo. Algebraicas. Y bueno, productos notables. Y eso creo. Ya, sigamos. Esta está muy fácil, chiquillos. Ya, perdón por decir eso, siempre lo digo y me retan. Dice, ¿cuál de los siguientes sistemas está compuesto por dos ecuaciones lineales? ¿Cuál será la alternativa correcta? La C me dicen. Ya. Fíjense, chiquillos, cuál es la definición de ecuación lineal. En este caso es importante tener claro eso. ¿Sí? La definición de ecuación lineal vendría siendo esta: AX más BY igual a un C. ¿Sí? Chiquillos, díganle al compañero ahí que está preguntando que la van a subir mañana a la clase, porfa. Perfecto. Descartamos. Descartamos esta porque tiene una ecuación que tiene al cuadrado, por lo tanto, no me sirve para el tema de la definición de ecuación lineal. Esta también me queda al cuadrado cuando paso a multiplicar
la I hacia el otro lado. Y en esta de aquí también me queda un XY, un XY multiplicado, por lo tanto, o sea, también se descarta. ¿Sí? Tun, tun, tun. Ahora, la 1, ¿por qué no es? Por el mismo motivo que la E. Porque me queda un XY. ¿Sí? Y además, me queda un X igual a Y y eso es como. Raro. Por lo tanto, la 3 tampoco, la A tampoco es. Y la única que me queda es la alternativa C. La C de Cuchufli. Perfecto, Cuchufly. ¿Ya, chiquillos? ¿Ya quieren que haga los gráficos? En este caso, por ejemplo, me queda un y 2x más 3 igual a 7. Entonces me queda y igual a 7 dividido en 2x más 3. Esto es claro, no es, es claramente no lineal. ¿Sí? ¿Cuál era el gráfico? Ah, solo en la de C. Perfecto. En la de la C me queda que es 2y igual a menos 3x y igual a menos 3x dividido en 2. Me queda. Me queda una cosa así, la primera, uno. Y la segunda me queda y igual a menos 3x dividido en 2 más 1. Entonces me queda una cosa así. Uy. Creo. Menos. Sí. Ya. Sigamos. Ah, en esto. Sí, chiquillos, son ecuaciones de la recta, pues cuando son lineales, cuando dan lineales es porque son ecuaciones lineales. Cuando dan rectas, perdón, es porque son ecuaciones lineales. Recuerden que esta era una de las formas de expresar la ecuación de la recta. ¿Sí? Acá teníamos que saber esto, ecuaciones lineales. Es algo parecido, chacarero. O sea, poní, perdón. Ya, chiquillos, seguimos. Dice acá. Voy a achicar. Más ahí. Dice: un vehículo ha recorrido PQ kilómetros, donde P es el dígito de las decenas y Q el dígito de las unidades. La suma de los dígitos que componen dicho número es 8. 18 kilómetros más adelante ha recorrido QP kilómetros, donde Q es el dígito de las decenas y P el dígito de las unidades. ¿Cuál de los siguientes sistemas de ecuaciones permite determinar los kilómetros recorridos? La hicieron por descarte, dice. Ya. Lo primero, chiquillos,
tenemos que guiarnos por lo más fácil. La ecuación más fácil aquí es que la suma de los dígitos es 8, es decir, P más Q es igual a 8. Pero todos tienen esa alternativa, por lo tanto, no me sirve de mucho esto que dice acá. Ahora, para formar el número, el número PQ, yo tengo que sería, como ahí alguien dijo, 10P más Q, ¿sí? Porque P eran las decenas y Q eran las unidades, recuerden. Entonces teníamos esta cantidad de kilómetros recorridos y me dicen que 18 kilómetros más adelante, es decir, más 18, es igual a QP, es decir, 10Q más P. De esa forma puedo formar ese número. Por lo tanto, ¿cuál de las alternativas tiene esta segunda ecuación a la que llegamos? Fíjense que podemos descartar las que tienen P más Q solito. Podemos descartar estas tres al tiro, porque yo sé que para formar el número tengo que escribirlo de esta forma y de esta otra forma, ¿sí? Ya, entonces tengo aquí que 10, esta de aquí podría confundirse porque dice 10Q más P más 18, está como de esta forma, ¿sí? Pero fíjense aquí que era 10P más Q, no 10Q más P acá, que es lo que tengo acá. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra B. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que saber aquí? Tenemos que saber formular, ¿cómo fue lo que le dije? Bueno, formular ecuaciones y nada más, pues, ecuaciones. Nada más que eso. ¿Sí, chiquillos? No tenían que saber nada más que eso, solamente formular ecuaciones, seguir un enunciado. Y se van a acabar las preguntas de este y ¿dónde está el otro? Espérenme un poco. Bueno, aquí. Ya, chiquillos. Vamos a seguir entonces con... No sé qué dice. Con los siguientes ejercicios. Ay, espérenme un poco. Sí, sé que quedan 6 minutos. Pero vamos a ir lo más rápido posible. Ah, antes tengo que contarles que los espíritus emprendedores buscan más soluciones. Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. Entonces, seguimos. Dice, las soluciones de la ecuación 3, paréntesis x menos 2 al cuadrado igual a 7, están representadas en... La voy a hacer de inmediato yo, ¿ya? Para que sigamos con este... Para que alcancemos a hacer otro más. Entonces me quedaría aquí x cuadrado menos 4x más 4 igual a 7. Entonces sería 3x cuadrado menos 12x más 12 igual a 7. 3x cuadrado menos 12x más 12 menos 7 igual a 0.
y 3x cuadrado menos 12x más 5 igual a 0. ¿Sí? Entonces, exacto, se ocupa la fórmula esta de la ecuación de segundo grado, que era menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac dividido por 2a. O por 12 era, por 12 creo. ¿Sí? Entonces, reemplazo. 2a. Lo lamento. Siempre, toda mi vida me he confundido con esa letra. Ya. Entonces, tenemos que definir qué es qué. En este caso, A es el que acompaña a la x cuadrado. Bueno, no en este caso, en todos los casos. A es el que acompaña al x cuadrado, que sería 3 en este caso. B es el que acompaña a la x solita, que es menos 12. Y C es el que está solo, sin ninguna x, y en este caso es 5. Por lo tanto, reemplazamos. Menos B sería 12 más menos raíz de B cuadrado sería 144 menos 4 por A, 12 por 5 son 60, si no me equivoco. Sí. Divido 2 por A, es decir, por 6. Luego tengo 12 más menos 84. Sí, 84 dividido en 6. Entonces, divido cada número. Este 6 se me reparte a los 2. ¿Sí? Entonces, me queda 2, perdón. 12 dividido en 6 es 2, más menos raíz de 84 dividido en 6. ¿Sí? Entonces, aquí tengo un 2, por lo tanto, inmediatamente descarto la B. ¿Sí? Luego, ¿qué puedo hacer con esto? Puedo meter este 6 dentro de la raíz. ¿Sí? Chiquillos, ojo acá. Yo le puse 12 porque tengo este menos y además tengo este menos de acá. Por lo tanto, es menos menos 12. Por eso le puse el 12 ahí y no menos 12. ¿Ya? Entonces, meto aquí, voy a meter la raíz, el 6 a la raíz. Eso es lo que voy a hacer. Me va a quedar 2 más menos raíz de 84 dividido en 36. Y aquí puedo simplificar, como dice Pony Salvaje. Y me queda dividido por 6, o por 12 mejor. Sí. Voy a simplificar por 12. Entonces, 84 dividido en 12 es 7 y 36 dividido 12 es 3. ¿Sí? Por lo tanto, me queda la alternativa C. 2 más menos raíz de 7 tercios. ¿Sí? ¿Se entendió, chiquillos? Entonces, ¿qué tenían que saber aquí? El 6 se elevó a 2 para entrar a la raíz. Fíjense que aquí está el 6 solito y cuando yo lo meto dentro de la raíz, lo elevo al cuadrado. Entonces, la alternativa C. ¿Y qué tengo que saber aquí? Resolución. Resolver ecuaciones cuadráticas. Eso es lo que tengo que saber. La formulita, sí. Esta es la ecuación general, creo que se llama. No acuerdo cómo se llama, pero es un método de resolución de ecuaciones cuadráticas. Y ojo, ustedes miran esto y ven este signo. Inmediatamente deberían saber que se ocupa esta ecuación, porque esta ecuación es la única que tiene ese signo, ¿sí?
podían haber intentado resolverlo de otra manera y quizás podrían haber llegado al resultado. Pero como tiene podrían haber llegado a los dos resultados, pero como tiene este signo, al tiro ustedes saben que tienen que ocupar esta ecuación. Y vamos a hacer la última pregunta. ¿Ya, chiquillos? Dice, Juan, para una tarea debe cortar en forma rectangular un cartón cuya área debe ser de 2.500 centímetros cuadrados y donde el largo X debe exceder al ancho en 75 centímetros. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones permite a Juan determinar el largo y el ancho del cartón en centímetros? ¿Sí? La voy a hacer entonces. Tengo un cartón rectangular en donde dice que el largo el largo X debe exceder al ancho en 75 centímetros, es decir, X más 75 tendría que ser una cosa así. ¿Ya? O podríamos hacerlo. Ah, no, perdón. En este caso, me dicen que el largo es X. Me dicen que el largo es X. Por lo tanto, le tengo que llamar al largo X. Pero como el largo debe exceder en 75 centímetros al ancho, entonces el ancho vendría siendo X menos 75. Ahí sí. Entonces, lo que me piden aquí en el fondo es encontrar la ecuación que me permita a mí calcular el área de del cartón, del pedazo de cartón. Por lo tanto, yo sé que el área es 2.500 centímetros cuadrados y sé que se calcula como x por x menos 75. ¿Sí? Entonces, esto sería igual, 2.500 es igual a x al cuadrado menos 75x. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra A, en este caso. Cuando dice excede, puede ser más o menos. Por ejemplo, yo al principio me había confundido y le puse x más 75. Pero en este caso me dicen que el largo se llama x, ¿cachai? Entonces, no puedo ponerle x al ancho, ¿sí? Por eso que lo hice al revés, porque me dicen que el largo se llama x, por lo tanto, el ancho debería haber sido x menos 75 para que el largo me exceda al ancho, en 75 centímetros. ¿Sí? Entonces, esta era planteamiento de ecuaciones cuadráticas. Planteamiento exacto, es como lógica de ecuaciones cuadráticas. ¿Sí? Ya, chiquillos, dejamos hasta aquí la clase. Vamos a... ojo que el viernes tenemos que hacer 56 ejercicios. Así que les pido toda su concentración para el viernes. Recuerden que empezamos a las 3. El día viernes vamos a empezar a las 3. ¿Ya? Ya, chiquillos, yo no puedo quedarme más rato porque tengo que irme. ¿Ya? Por eso que no puedo seguir ahora. ¿Ya, chiquillos? Entonces, chiquillos, si no alcanzamos hacerla toda el viernes, no se desesperen, ¿sí? Porque ya no es tiempo de desesperarse, ya no sacan nada con estresarse, ¿sí? Porque la prueba es el martes, creo, ¿sí? Así que tranquilidad, de las 3 a las 6 y cuarto, el viernes, ¿ya? Si hablan con sus compañeros, avísenle, yo voy a ponerlo en Facebook también. Ya, chiquillos, entonces les deseo una linda semana, que estén bien. Y nos vemos el día viernes, entonces a las 3, recuerden. Que estén bien, chao, chao.